Un millón de personas viven en Tegucigalpa. La violencia, en gran parte ligada al narcotráfico, es omnipresente. La situación es particularmente grave para aquellos que viven o subsisten en la calle. Son víctimas regulares de la violencia y no tienen acceso a la atención sanitaria. Las ambulancias no acuden a los barrios peligrosos y la única sala de urgencias de la capital está desbordada. En 2011, MSF empezó a trabajar en los barrios más desfavorecidos para facilitar el acceso a la salud. El primer desafío es el de asegurar la seguridad de los equipos. El segundo desafío es integrar una respuesta médica relativamente compleja, puisqu'elle touche las violencias físicas, sexuales, psicológicas, dans un sistema de soins que es también relativamente déficiente. Puisqu'il y a d'énormes problèmes de ressources humaines, d'énormes problèmes d'approvisionnement en médicaments. Diagnósticos, primeros auxilios, apoyo psicológico, todo ello ocurre al aire libre. Quienes necesitan una asistencia más especializada se refieren a uno de los centros en los que trabaja MSF. Poco a poco, el equipo móvil se va ganando la confianza de los pacientes y les convence de que necesitan asistencia. En el transcurso de los últimos 9 meses, el equipo ha realizado 4.500 consultas en plena calle. Por tercera vez en 3 meses, Amidi Abate lleva a sus hijos al centro de salud de Kutiala, en Mali. Allí se les administran in situ 2 medicamentos y regresan a casa con otros 2 para tomárselos durante los días siguientes. 4 píldoras al mes entre julio y octubre. Un gesto sencillo con consecuencias inmediatas. En Chad y en Mali, la distribución de la quimioprevención a los niños ha permitido reducir el número de casos de malaria de un 60 a un 80%. A l'hôpital de Kutiala, on a tout de suite vu les effets dès les premiers jours de la distribution. Avant la distribution, on était à 300 enfants hospitalisés et dans les jours qui suivaient, on était à 150 enfants hospitalisés. Alors on avait plein de lits vides, on n'y croyait pas. Et surtout que dans les années précédentes, dans cette saison, on est toujours à pleine capacité. Aunque está recomendado por la OMS, este tratamiento no es la solución para erradicar definitivamente la malaria. Sin embargo, en Chad y en Mali, donde el paludismo es la primera causa de mortalidad infantil, permite hacer frente a la emergencia. En Somaliland, la mayoría de las mujeres dan a luz sin ayuda médica. La tasa de mortalidad materna durante el parto es una de las más elevadas del mundo. En el hospital de Burau, MSF, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, se ocupa de la maternidad y de la pediatría, prestando además apoyo a otros servicios del hospital. I think the most difficult thing in Somaliland is people, they don't understand why sometimes we need C-section, sometimes we need vacuum delivery. That means sometimes we need to help the woman to get delivered. People always think they can have a normal delivery, but the fact is not like that. Tras 3 días de parto, Yasmín ya ha podido beneficiarse de una cesárea. Cada vez vienen más mujeres a dar a luz al hospital de Burau y los equipos de MSF están ampliando la maternidad. En 10 meses ya han ayudado a venir al mundo a más de 3.500 niños. Diame cuenta su historia gesticulando sin parar. Hace 2 meses, cuando salió en busca de agua, un hombre armado le hirió gravemente en una pierna. En el hospital de Rutshuru, el cirujano de MSF que le atendió no tuvo otra opción que amputársela. Hoy, el kinesiterapeuta le ayuda a volver a muscular para que pueda caminar con una prótesis lo antes posible.
MSF trabaja en el Hospital General de Rutshuru desde el 2005. A día de hoy, pese a que no ha habido un aumento del número de heridos, no es posible saber si los combates han disminuido en la región, ya que es posible que la violencia haya provocado más muertos que heridos. En los pasillos del hospital, DME se restablece poco a poco y se ajusta a su nueva vida. La finalidad es una reintegración social del enfant que debe reprendre el chemin de la escuela, y por eso MSF ha pris contacto con el CICR, qui prend en charge ce genre de choses. Donc l'enfant est mis dans le programme pour qu'on lui confectionne une prothèse et ainsi il pourra marcher comme tous les autres enfants et être décomplexé. Dieme saldrá del hospital cuando su herida cicatrice. Mientras tanto, sueña con una sola cosa, poder volver a la escuela.